Es verdad lo que dijo acá el joven, que esta generación que va a venir, aparte, la sociedad jaredí es ahora el 20%, dice, 20%. Tiene él, ¿cómo es natalidad? Tasa de natalidad más alta del mundo entero. Del mundo entero. ¿Saben cuánto es la tasa de natalidad jaredí, no? ¿Saben cómo es? No lo saben. Es 7-7. En el mundo entero no existe la tasa de natalidad que tiene Jadí. 7. En Europa, en Portugal, es 1.3. En Europa, 1.5, no llega a 2. En Israel, incluso los que no son Jaridim, son 3. El público latino son 5. Jaridim son 7. O sea, que el árabe tiene menos, tiene 3 y está bajando. El árabe tiene 3 y está bajando. Entonces, la demografía va a ser lo suyo. Entonces, Israel va a cambiar, y así como está progresando, progresó en los últimos 10 años, va a seguir progresando, cosas que no nos podemos imaginar. Ah, en los ratá y los himnos de la teja. Vamos a ver cosas que no nos podemos imaginar. Entonces, nos parece todo mal. Pero no sé bien, Boreolam está con nosotros acá. Esta es Beshabtar, Adonai Elveja, acá vive Boreolam. Está en su casa, entonces acá los milagros en rutina, ¿verdad? Y uno no se da cuenta, en Baran es Makir Benizó. Sí. Sí. Hoy en día tenemos un líder, tenemos un... No hay que hacer, ¿cómo se dice? No hay que... ¿cómo se dice cuando uno no valora? No hay que subestimar, no hay que subestimar. Por primera vez tenemos todas las condiciones para el Mashiach. Tenemos la tierra, nunca la tuvimos la tierra los últimos 2000 años. Tenemos la tierra, tenemos un gobierno. Yo sé que no es perfecto el gobierno, queda mucho por hacer, si no, estaría Mashiach ya acá, ¿no? Tenemos un gobierno, tenemos un ejército, tenemos las tres cosas ahí. Las tres tienen que mejorar, todavía tienen que venir. Ya estamos cerca de que el 50% de la población judía del mundo esté en Israel, ¿sabían? Estamos en 48%. Ah, 48%. Está, bueno, yo cuando empezó la reforma de Shpatí, dije, acá está Shiva Shofetenu Kabarishoná. Nos estamos acercando al Mashiach. Son las 6 Berajot que están ahí, la última es el Mashiach. Ese es el orden. Shiva Shofetenu va a llevar más tiempo de que quiso Yarib Levin. Y el gobierno hay, ok, no es un gobierno perfecto, pero es un gobierno de con una gran, ¿cómo se dice? ¿Cuántas kipotas hay en ese gobierno? Muchísimas. Tiene problemas, no es perfecto, nada es perfecto, está en nosotros hacerlo. Va a llevar tiempo, pero quizás menos de lo que pensamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.